pues aquí en Hanovas es un, creo que un sitio magnífico para ver cómo el interés general, que es un concepto con el que se ha justificado y se sigue justificando todo tipo de obras desastrosas para el territorio y para las personas y el medio ambiente, en realidad se trata de un interés particular para unas determinadas empresas o para unos determinados colectivos, que desde luego no para toda la sociedad. Aquí tenemos muy poca memoria y algunos han tenido muy poca vergüenza. Y en nombre de que pudiéramos encender la luz, allá en los 50 o 60, pues habían, bueno, cuando decide el dictador que ya nos ha tocado el momento de tener la bombilla, ¿no? Pues dice, venga, vamos a hacer energía en este país, ¿no? Y ahí su séquito de asesinos, como el Serrano Suñer y otros más, decidieron, vamos a repartirnos el pastel, si no, no empezamos, ¿no? Eso fue lo peor, desde Madrid se repartieron los ríos, la cuenca del Ebro para Tales, la cuenca del Duero, la cuenca del Tajo, tenemos todos los ríos totalmente secuestrados, que no son ríos. Y todo ello era para, bueno, pues lo quedaron para las hidroeléctricas de entonces, las empresas, las Endesa, Sener, Fecsa, ¿no? En algún momento hay algún interés general que puede justificarse, muy pocos, porque generalmente se pervierte ese concepto, ¿no? Y lo que se hace es que en nombre de ese supuesto interés general se acaban haciendo, por ejemplo, en este caso de Hanovas, llevándose a cabo actuaciones desastrosas para el territorio, para el medio ambiente, para, en fin, para la gente que vivía en este valle. Lo más sangrante en este caso es que una vez hecho todo ese daño, pasan 50 años, no se hace el embalse y actualmente se sigue un poco en la misma situación, porque en realidad, bueno, hay otro régimen, esta vez es democrático, yo suelo decir que impera siempre el régimen de las hidroeléctricas, que es el que a ellos les va bien, da igual en realidad ni qué forma de Estado haya, ni qué forma de gobierno haya, ¿no? En el fondo ellos siguen teniendo siempre ese poder de poder decidir por encima de los gobiernos. Y Hanovas ha sido uno de los casos en los que se ha visto perfectamente que al final el interés general ha sido el interés de la hidroeléctrica. Para mí el interés general es la vida en los valles. La hidroeléctrica no sé hasta qué punto ha contribuido a eso. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, el día que conocimos que se hizo público que la decisión sobre la reversión de Hanovas. Y claro, en ese momento la alegría era muy grande, pero luego enseguida vino el jarro de agua fría de que el gobierno decide no aplicar el principio de menoscabo, ¿no? Vosotros, lógicamente, lo habéis pedido y el gobierno decide no aplicarlo, que es un principio que existe en la legislación de expropiación forzosa, porque es muy evidente, es decir, cuando tú machacas un pueblo porque lo expropias para hacer una obra hidráulica, después, si llevas a cabo la reversión, no lo devuelves en el mismo estado, lógicamente, que se quedó. Y eso es una decisión del gobierno y que no se puede presentar ni defender desde ningún punto de vista, ¿no? Sí, cuando hay que hacer una obra de interés general, sea por lo que sea, y hay que echar a una gente de sus casas, se tendría que tener un trato delicado con ellos, ¿no? Se les quita el arraigo y, no sé, al menos darles algo para que puedan ser recompensados, ¿no? Pero más bien al contrario. Venga, que son pocos, los fusilamos, los humillamos. Nosotros nos hemos quedado sin casa, nos la han dinamitado. Nos hemos quedado sin tierra porque nos piden hasta 600 veces lo que nos dieron. Eso de que te ofrezcan la casa a un euro el metro. Pero tienes una ruina. Yo la dejé levantada. Era mía. He tenido que alquilar una 55 años en Voltaña y pagarla. Y ahora tengo que hacerme, si la quiero hacerla, me la hago yo. Pero sale en la prensa que me la dejan a un euro el metro cuadrado. Y aún hay algún imbécil de Hanovas que dice que ya es un precio asequible. O sea que somos muy vulnerables la gente. Estamos divididos, o sea, estamos repartidos por la diáspora, ¿no? Unos en Barcelona, otros en Barbastro, otros en Zaragoza, y no hacemos fuerza de nada. Es curioso porque la Confederación, que se supone que en este procedimiento, bueno, es un canal burocrático que recibe y manda papeles de propietarios a Endesa. Endesa, en un momento determinado, cuando le dice que indique cuál es el justiprecio para devolver las propiedades, con una simple frase de considerando aún los posibles menoscabos sufridos, la valoración actual del mercado es superior a lo allí establecido, Confederación asume de facto que hay que aplicar el aumento del IPC y por lo tanto no el menoscabo. Lógicamente, sin ningún tipo de informe pericial, sin ningún tipo de informe jurídico, sin nada que demuestre realmente que la propiedad ha sufrido un menoscabo.
es tan evidente como bajar a Hanovas un día y pasearse por sus calles para observar las ruinas que nos devuelven. Con lo cual, no solamente hemos tenido que pagar por recoger ruinas, sino que además no se nos ha reconocido ni el daño que hemos sufrido durante 50 años, moral, económico, paisajístico, medioambiental, y de propiedad patrimonial, porque en realidad es un daño patrimonial sobre unas casas que devolvimos en pie y que hoy recogemos en ruinas. No hay mucha diferencia entre el trato que mi abuelo recibió hace 50 o 60 años al que hemos recibido nosotros. Hemos acabado firmando porque no quedaba otro remedio, porque era eso o perder el patrimonio. Hay una cosa muy gráfica, y es que cuando algunas veces vas aguas abajo de un embalse, ves a veces el letrero que te aparece típico, ¿no? De no introducirse en el río porque puede haber una crecida brusca del caudal, ¿no? Bien, vemos que la hidroeléctrica no solamente se considera propietaria del agua antes de llegar al embalse, sino también aguas abajo, ¿no? A lo largo de todo el cauce. Y eso es porque al final, bueno, pues el Estado o las confederaciones se lo han permitido, ¿no? Bueno, el caso paradigmático en Hanovas es que la primera subvención pública que llega con fondos del Gobierno de Aragón, del Departamento de Vertebración del Territorio, sea para dar dinero al que nos echó en su día y ha perpetrado todo el mal, que es para traer la línea eléctrica, pero que con dinero público de una administración, sin duda de la mala intención, probablemente con buena fe por parte del que en su día quiso dar ese dinero para aportar a Hanovas su grano de arena, pero que haya sido para que toda esa línea de media tensión se haya tenido que dar ahora, lógicamente, a la empresa suministradora, casualmente la misma que nos ha pedido un montón de dinero por la reversión, casualmente la que en su día heredó todo lo que pasó en Hanovas y que, bueno, pues más que pedirle y exigirle que la luz la traiga a un pueblo donde se intentó aniquilar para producir energía, la primera inversión pública, vuelvo a repetir, ha sido para dotar de electricidad el pueblo de Hanovas. Nos han puesto ahí en medio al regante para que vayamos contra él, así de claro. Entonces enfocamos al regante y nos estamos dando cuenta que la pasta gansa es la energía eléctrica. Que ahora, por ejemplo, desde la Confederación mismamente, como ven que están viendo el dinero ya. Están llegando concesiones ya hidroeléctricas que le habían dado a Endesa, por ejemplo, y la recuperan, ¿no? Y entonces ven que es dinero y que podrían poner la energía muy barata, no les va a dejar el boletín oficial del Estado, es decir, no les va a dejar los sucesivos gobiernos de España. Y entonces, ¿qué deciden? ¡Ostras! Pues este negocio lo voy a hacer yo. Y entonces, embalses que venían para regar, como es el recrecimiento de Yesa, como es Mularroya, como es Lechago, pues ahora dice la Confederación, voy a meter aprovechamiento hidroeléctrico. Esto es el... O sea, ¿qué vamos a ver la sociedad de bien? O sea, para nosotros, ¿qué, en lo común, ¿qué vamos a ganar? Nada, la hidroeléctrica sirve para todo, para antes y para ahora. Si es una empresa privada, a nosotros nos expropió Iberduero, sociedad. Es una empresa privada, el interés es particular 100%. Al principio las empresas Endesa eran una empresa nacional, una empresa pública, pero claro, la privatizaron esos mismos herederos de la gente que se había repartido el pastel de los ríos. O sea, esto está quedando entre las mismas sagas familiares que ya podrían hacer una serie, que desde luego sería bestseller, ¿no? El problema es que no hace falta hacer más regadío ni más pantanos para nada. Lo que hay que hacer es que sean los que hay, que sean más eficientes. Los canales que sean más, que no pierdan el agua. Sí. Y las hectáreas de regadío que se pongan las que hay que poner, porque poner más hectáreas para pagar multas a la Unión Europea porque somos excedentes en producción no tiene sentido ninguno. La Confederación, no hay que olvidar que empezó llamándose Confederación Sindical del Ebro y que de alguna manera a mí me da la sensación, a veces cuando vas allí a una reunión, como tuvimos hace poco, con la nueva comienzo de la nueva planificación, pues te das cuenta cuando ves a todos los actores que estamos allí que realmente no funciona como un ente público. Yo no tengo la sensación de estar en una reunión de una administración pública. Yo lo que veo es que el vicepresidente es el señor Trillo. Cuando llega allí da la sensación de que es el amo de la finca y que todo el mundo se postra y que todo el mundo le hace poco menos que reverencia. No puede ser que haya 40 representantes de sindicatos de riego y dos de organizaciones ambientalistas que nosotros sí que defendemos el interés general, ¿no? Y tendrían que tener más peso otras administraciones públicas también. Los ayuntamientos del Pirineo que han sufrido
el peso de las agresiones del territorio, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que las confederaciones, y bueno, retomando la reflexión que has hecho, recuerdo una vez en el Tajo que decían hay los tres grandes señores del Tajo, que son la hidroeléctrica, los regantes y la Comunidad de Madrid. Todos los demás usuarios no pintan absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, aquí es lo mismo en realidad, ¿no? Al final un usuario pequeño que lo que quiere es tener un río y simplemente ver pasar el agua, pues eso no es un interés. El interés es que tenemos que aprovechar porque todo lo mercantilizamos al final, ¿no? Y desde esa perspectiva al final lo acabamos privatizando, lógicamente, pero no los usuarios de a pie, que no tenemos poder, sino el que desde arriba sabe que nosotros, bueno, pues somos meros efectos colaterales, ¿no? Y ellos pueden sacar el rendimiento económico. Otra de las consecuencias que, bueno, siempre vemos, ya hemos hablado un poco, pero son las restituciones, ¿no? Es decir, vemos en otros proyectos como, pues por ejemplo, el Echago, que es uno de los que se han acabado en los últimos años, pues las restituciones, los vecinos, bueno, se han tenido que manifestar, llevan muchísimos años movilizándose y realmente pues han llegado en muy poquita escala. Es decir, no podemos considerar que construir un pabellón para un pueblo sea una restitución o que haya servicios públicos. Es decir, ¿cómo, de qué manera, algo a lo que tienes derecho como ciudadano, ¿no? Algo todo, vamos, que todos por vivir en una localidad tenemos derecho a tener una prestación de servicios públicos como nos dice la ley, ¿no? Entonces, ¿cómo, para que eso se haga efectivo, te tienen que hacer un pantano en ese pueblo? Es una auténtica barbaridad, ¿no? Eso es lo que nos dice la Confederación a nosotros, que ahora cuando pongan el agua, la luz en Janovas y por ahí, pues ya estaremos resarcidos de todo lo que nos han hecho. Qué bonito. Claro, pero todo eso ya estaba antes. Que nosotros no éramos ciudadanos y eso ya lo teníamos antes. Claro, si teníamos luz y agua en el pueblo, o sea, ¿qué nos está contando? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Derecho a la depuración o al agua o la luz tiene todo el mundo, no los de Janovas, ¿no? Pero luego, la desvertebración, que era la palabra que no sabía, de las comarcas, cuando te hacen una sucesión de pantanos, es para siempre, porque si tú vas a Mequinenza, y Mequinenza, tú ves el mapa, la provincia de Zaragoza, pues aquí estamos ya Mequinenza tirando a Lleida, vale, pues me voy a bajar de Mequinenza a Caspe, que tendría que llegar enseguida, o a Favara, bueno, pues tienes, la carretera es infame, no te digo que hagan una autovía, pero hombre, un poquito más amplia, unos arcenes, es infame, unas curvas, o sea que esta gente se quedó ahí aislada, como, sí, con su supercentral hidroeléctrica, con su pueblo nuevo, pero aislados, están en una punta, luego se extrañan que hayan conservado su lengua. Pues claro que han conservado su lengua, porque los dejasteis aislados. Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Es decir, hay que cambiar el modelo, parte del modelo también sería el contaminar menos con la agricultura. Entonces, al final, como contaminamos con nitratos, tenemos el acuífero de Alfamén y otros acuíferos, pues también contaminan. Entonces, para justificar la recarga de ese acuífero y de otros, pues ponemos en marcha una obra como Mularroya, que es absolutamente desmesurada, que ahora están con el problema fundamental de la obra, que es hacer un túnel de 20 kilómetros que va a atravesar pues una montaña, bueno, no tan, probablemente no tan, no tan espectacular como la que tenemos aquí, pero bueno, una montaña de cuarcitas que va a ser técnicamente muy complejo, que se va a disparar en presupuesto, que probablemente la obra se irá cerca de los 300 millones de euros, a destrozar zonas de Red Natura 2000, de zonas LIC y zonas CEPA, que en teoría tendrían que estar protegidas por el Estado español, y realmente absolutamente para nada, porque el coste que va a conllevar la obra va a ser muchísimo mayor que el de traer el agua del acuífero, claro, que se venía haciendo desde generaciones atrás, ¿no? Y vamos a tener una obra que para las generaciones siguientes va a quedar como un gigantesco monumento a la estupidez humana, ¿no? Y lo dejaremos todo en 4 días, todo contaminado, que estará todo. Otra vez. El agua será un bien mucho más caro que el oro. El oro líquido del siglo XXI. Probablemente no se volverá a repetir un desalojo como el de Janovas, porque ya es demasiado evidente y demasiado, bueno, impactante, ¿no?, para la sociedad el volver a desalojar como se desalojó en Janovas, con dinamita, con extorsiones, tirando las casas. Pero bueno, da igual, los papeles pueden hacer igual el mismo daño que la dinamita.